aquí. Ahora me voy a buscar el tren. Ya verán. Chan, 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 chan. ¿Qué tal? Pues muy bien. He dejado el trabajo ya por fin. Estamos en paro otra vez. Estamos de celebración porque he llegado. Y porque Alfie ha dejado hoy el trabajo, que es razón por la cual me lo traigo de vuelta a casa. Y estamos en un pub, acabo de salir del tren, o sea, he llegado al aeropuerto, he cogido el tren, acabo de llegar y estamos aquí. Lo primero que se hace cuando en un pub. Y vamos luego a... bueno, cenaremos aquí también. Y nada, este sería el día de hoy, porque no creo que hagamos más porque estoy muerta. Y nada, ya está. Pues nada, que nos vamos a tomar la cervecita, a cenar y a perdernos el día. Que si no grabo nada más, pues hasta mañana. Esto es un déjà vu, Alfie, porque aquí también grabamos la otra vez. En el mismo sitio. Hola a todos, buenos días. Hoy es jueves, no. Hoy es viernes. Hoy es viernes, día 11. Acabamos de salir de casa, es muy tarde, son como las 11 y media. Porque aquí el señor me ha dejado dormir hasta las 10 y media, que es, o sea, ha sido mi récord, he dormido un montón. Y nada, y nos hemos despertado, me da una ducha y tal, y ya está, ahora vamos a turistear. Vamos a ir a un Starbucks porque aquí uno tiene un antojo. Sí, iremos a comprar, iremos a... bueno, vamos a ir a... Yo miraré, sacudiré la cabeza en un sentimiento negativo diciendo que está... Pero bueno, ¿dónde vamos? Es la zona de Piccadilly, luego vamos a ir a Covent Garden. Bueno, ahora nos vamos al metro. Underground. Aquí Alfie, que me hace cruzar en rojo siempre. Pero yo ya lo tengo controlado esto. Ya, pero a mí no me gusta. Yo llevo viviendo aquí tiempo suficiente, hombre. Nada, que eso, que vamos a ir grabando todo el día. Estamos en el metro. Parece que tengas una setita. Hello, aquí ya una tiene ya su dosis de cafeína. Estamos ahora en Trafalgar Square. Y Alfie va con su supercámara que va parando todo el rato a hacer fotos. Esto de tener amigos fotógrafos, como es cuando voy coñazo. Con Noé. Es un coñazo. No paran, yo sigo hablando y me abandona. Lo más de verdad. Pero bueno, sí, es que... Y nada, a ver, ¿cuál es el plan al final? ¿Vamos a estar por aquí dando vueltas? Sí, vamos a... Al British. Al British Museum. No al British Museum, a la National Gallery, perdón. Vamos a mirar los primeros influencers, iba a decir. Los primeros... ¿cómo se llaman, tío? Los del movimiento este pictórico. No lo sé. Alfie no sabe qué. Impresionista, los primeros impresionistas. Vamos a mirar los tardes, que son demasiado bonitos para no verlos una última vez. Bueno, acabamos de entrar en la... La National Gallery. En la Galería Nacional. Y vamos a ver lo que decía Alfie de los impresionistas. Vale, estoy fascinada con este cuadro. O sea, ¿podéis apreciar la luz, los trazos? Es que parece una foto. Es brutal. He perdido a Alfie, hasta ahí. Hola, Alfie. Pues todos estos cuadros así, que capturan rollo muy bien las nubes y tal, son del William Turner. Mira todo el cielo. Es que me encanta. Yo recortaba solo la parte de la luna. ¿Verdad? Pero yo es que, o sea, el trocito este, clac, 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 clac. Estamos aquí haciéndonos los intelectuales. Hello. Sí. Porque es que no cabe, eres demasiado alto. Pues nada, estamos dando la vuelta, mirándolo todo. Y hay cuadros que son una pasada. Bueno, hemos llegado a Monet. Este señor me gusta mucho. Mira, mira, mira. Y aquí atrás está Van Gogh.
¿Es o no es precioso? Gracias, señor. En serio, o sea... ¿Qué hay más british que venir a una super tienda de té? Twinings. Bueno, que yo me tomo por la mañana es el English breakfast. Ay, no me gusta nada. A mí sí, con leche, sí. Té, es el paraíso. Hello, estamos en Chinatown ahora, como podéis ver por todos los farolillos. Tengo aquí al compi haciendo fotos non-stop. Y nada, tenemos una luz muy guay hoy porque hace bastante buen día y no hace mucho frío, o sea que estupendo. Vamos a dar una vuelta por aquí y luego ya miraremos a ver si comemos por aquí o nos vamos para Covent Garden. Ok, vamos a hacernos una foto, va. Pues nada, estamos por aquí y estamos en plan haciéndonos selfies y pidiendo que nos hagan fotos. Es que mirad cómo van las puertas estas. He robado la cámara a la Cristina mientras está... La tengo... Estoy enseñando a pedir cervezas en el bar. Tiene que practicar porque aún se pone nerviosa cuando tiene que hablar con la gente. Y cuando vea esto se va a partir. Ah, mira, ya tiene la verga, ya viene. Que nos vamos a ver los miserables ahora, entonces pues tampoco podemos beber mucho, porque si no vamos a ir todo doblados. So much for the practicing, baby, que me ha tocado un camarero de Bilbao. La Cristina es ahí. Y os voy a contar un secreto. Ella tiene la pinta de ser una persona super fit y que va mucho al gimnasio y que hace mucho deporte y siempre está haciendo stories de que hace deporte y tal. Os voy a enseñar aquí lo que se come uno cuando se va a Londres y la salud que tienen. Patata con judías, un bol de 2,5 kilos de patatas fritas con ketchup y salsa barbacoa y pollo y no sé cuánto, y todavía más patatas fritas para la señora con un bocadillo de pollito y tal para hacer así la apariencia de que es super sana y tal. Pero que no se engañen, que nos digan la verdad, que no nos engañen. Cambio por todo. Bueno, la otra vez acabamos de salir del puff. Nos hemos bebido unas pintiquis y hemos comido muy bien, estamos a reventar. Ahora nos faltan como 2 horas para el musical, así que vamos a ir a comprar más cosas para gastarnos más dinero a más tiendas frikis. Bueno, creo que esa vas a ser solo tú, porque yo tampoco ya... Ya, Funkos no vas a comprar. Si me compro serán cómics. Ya. Y espero no hacerlo. Y nada, luego iremos a Los Miserables. No hace mucho frío, la verdad es que yo pensaba que iba a ser mucho peor. Y mira, hoy sin guantes y... estás metabolizando menos ya, de cerveza y alcohol y... Tu hígado está ahí on fire, ¿sabes? Tienes la fiesta y... Pero nada, hemos tenido muy buen día, estamos aquí del chill, no tenemos mucho plan, la verdad, vamos improvisando. Estamos de vacaciones, de turisteo, aquí del chill. Vacaciones de verano para ti. He muerto y he llegado al cielo. Esta es mi tienda favorita, que ya me trajo Albert. Y hay un montón de libros, cómics. Mira. Vamos a buscar a Alfie. Míralo, aquí está. No sabéis lo que me está costando no llevarme toda la tienda. De momento solo llevo un libro. Y mangas me estoy restringiendo mucho porque... ¿Restringiendo? ¿Cómo se dice? Controlando. Es que he dicho restringiendo. Me estoy controlando mucho porque es que me los llevaría todos. Es este, por favor. Es una pasada toda la tienda. Tienen absolutamente de todo. Oli, estamos ahora esperando a que sea la hora de que empiece el musical. Nos hemos sentado aquí en el foyer. Y nada, estamos haciendo tiempo. Hemos ido a comprar, nos hemos comprado cositas tricky. He comprado un Funko solo. Me porta muy bien porque no habían los que yo quería. Yo quería el Señor de los Anillos y no había ninguno de los que yo quería.
y me he comprado uno de Sailor Moon. Me he comprado otro libro. Llevo 4 libros ya. Sí. 4 o 5, ¿eh? ¿El de la estación? 2 de la estación. El primero de tu curso, 2 de la estación. Y 3 comprados, llevo 5 libros. No me he comprado ningún cómic porque no he encontrado ninguno, así que... ¿Cómo que no te has comprado ningún cómic en la tienda? Sí. No, no me he comprado cómics. En la primera sí, ¿no? No, no me he comprado cómics. Del de Thor y tal, ¿te has comprado los americanos esos? Los finitos, bueno, vale, pero... sí. He comprado 2, uno de Star Wars y uno de Thor, que obviamente me leeré, pero mi intención es... Y que obviamente me dejará ponerlos en un marco para colgarlos en mi comedor. Y vamos a ver Los Miserables. Como podéis ver, como buenos catalanes, hemos pagado... ¿Qué hemos pagado? 16 libras. Y estamos arriba del todo del gallinero, de pie. Y el escenario no es lo que se ve después del toldito, es donde está ahora el logo. Pero da una impresión increíble porque da como mucha sensación de irte para abajo. Hola a todos, buenas tardes, porque son las 5 de la tarde. Hoy es sábado día... ¿Qué día es, Alfie? No lo sé. Bueno, da igual, hoy es sábado. Y aún no hemos salido de casa. Hoy hemos estado aquí todo el día porque Alfie tenía que preparar todas las cajas, las maletas, porque se vuelve conmigo a Barcelona. Entonces he estado haciendo eso y he estado haciendo cosas de japonés y estudiando y tal. O sea, hemos tenido un día aquí de vagancia total. Me acabo de quitar, digamos, el chándal porque vamos a salir ahora, vamos a ir a tomar unas cervezas y a mirar si podemos ir a ver El Rey León y a dar vueltas pues por librerías, tiendas frikis y demás, porque es que, mira, todos estos libros ya son los libros que me llevo, o sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros y tiene que caber todo aquí. A las 4 y media así nos hemos tumbado a hacer una siesta y ahora estamos aquí en plan perreando, mirando chorradas de Instagram, historias. Hemos dicho, va, vamos a movernos un poco porque hoy no hemos salido de casa. Pero ha estado súper bien. Yo le decía ahora, le digo, hace, o sea, mucho tiempo que yo no tenía este perreo, esta vagancia tan extrema que me ha pillado hoy, que estoy en plan que me voy arrastrando. Un poco más el ver, no me saca debajo del edredón, ¿eh? Estaba ahí y me dice, de aquí 2 minutos estarás ahí toda metida debajo. Y te, ¿qué me has dicho? ¿Que me convertiría en un capullo y evolucionaría? ¿O qué me has dicho? Evolucionarías en algo, yo qué sé, saldrías en plan en mariposa o una cosa así grande. Hello, baby. Pues nada, que nos vamos a ir ahora a dar una vuelta. Sí. No voy a gastar dinero otra vez. Vamos a buscar más libros. Sí. Que yo no sé dónde lo voy a meter. Ya. Yeah. Más discos de vinilos. Ya, yeah, Albert quiere comprarse más vinilos. ¿Podemos enseñar los que te has comprado? Que son muy chulos. Yo compré uno ayer, pero yo no tengo... Pero mi madre sí, le he comprado uno el de la Amy Winehouse, que tú también te los compró, de hecho. Sí. Para mi mami, de souvenir. Entonces Alfie se ha comprado este, que es el de Guardianes de la Galaxia. Qué mola, el mix. Super Trump. Esto es de Who. De Who. Exacto. Y el de Amy Winehouse. Este es el mismo que he comprado yo, el de Back to Black, para mi madre. Y nada, y bueno, ahí está lo que yo compré, eso, pues el disco de mi madre, unas láminas, cómics... Y bueno, y todo aquello de allí, que son los libros. Que seguramente caerá más, porque es que... Además lo bueno es que en la estación de aquí, donde vive Albert, vas a la estación y tienen como un sitio donde la gente deja libros y te puedes llevar libros gratis. Entonces, claro, cada vez que vamos, que alguno de los dos coge uno. Y yo, ¿cuántos llevo ya? 2. De coger 2. Sí. Y tú llevas 3. Yo llevo como 16. Bueno, pero de estos dos días que estás... De estos dos días. El 2, de Mario, 3. El del 2, de esto 2. De Japón... Y ya está. Ahí está, vale. Bueno, pues eso, que encima de que nos compramos libros, encontramos libros gratis en la estación, es como un... Entonces ahora vamos a ir a la estación otra vez a ver si hay más. Ahora lo grabaré y así os lo enseñamos. Bueno, va, voy a peinarme un poco y nos vamos. Mira, ¿ves? Esto es lo que os digo, que tienen esto aquí con un montón de libros. Es que Albert está en un punto muy inflexivo de su vida. ¿Por qué se vuelve a casa después de 3 años y no sabe qué va a hacer con su vida? Es todo muy complicado. ¡Necesito trabajo! Bueno, la otra vez estamos ahora en... Bueno, esto era... Esto es Leicester Square. Que vamos a... No sé dónde vamos ahora, a Covent Garden. Y nada, y nos vamos... Hijo, ¿tú has visto cómo tengo que bloquear para que salgas? Menos mal que llevo este bufandote que no se me ve la papada, porque si no... Coño, pues sube el brazo, tira el brazo para arriba. Claro, mujer, claro, está... Ten amigos fotógrafos. Bueno, estamos en... Covent Garden. Alfie me ha traído una tienda de té que es súper, hiper, mega chula y que me lo quiero comprar todo. Do
Chasing Cars, Snow Patrol. Es que no sé cómo sobrevives así. No cuidas a tus followers, no les no. quieres, no les... No, hola no. otra vez. Los mantienes informados, solo bebes son las y bebes 8. Y bebes. Acabamos de ir de... o como se diga. Estamos buscando el chipotle para ir a comer unos burritos porque... Ya lo hemos encontrado. ¿Ah, sí? ¿Ya estamos? Vale, sí. Pues ya estamos en el chipotle. Sí, nos hemos tomado unas pintas. ¿Unas? No, una cada uno, tampoco te pasa. Unas pintas, en plural, una cada uno, pues ya está, unas pintas. Que no y vamos a cenar. Tan borracha aún, vamos. No, ya, ya, estoy contentilla. Falta práctica. La luz estupenda. Bueno, hola. Estamos, no sé dónde estamos yendo al río a ver el London Eye así de noche. Acabamos de cenar, hemos ido al chipotle. Estamos aquí en un hotel que tiene estas luces verdes. Estamos en el Savoy, cariño. En el Savoy. Bueno, pues las luces la estas, perdona, de, pero la son parte de atrás, muy hulkonianas, ¿eh? Y nada, estoy yendo de paseíto. Vamos a ir ahora al borde del río. Te a favorece ver, mucho el verde, ¿verdad? Cierto, sí. Resalta el color de tus pestañas. El color de mis pestañas. Ay, Dios mío. Ahora estamos dando una vuelta para bajar un poco el burrito que nos hemos comido para cenar. Así en plan cilíndrico recto, así. Ay, está muy bueno. Mucho. Y luego nos vamos a ir al pub donde me llevó Albert cuando viene la otra vez, que es el Waxy O'Connor's. Que es, está, ¿es oficial o no es oficial que está inspirado en el Señor de los Anillos? No. Pero recuerda, porque es como que tiene árboles por dentro y cosas así un poco rollo fantásticas y mola un montón. Así que ahí iremos ahora una vez hayamos hecho el paseo de bajar la cena. El fotógrafo. Fotógrafo de teléfono móvil, ¿eh? Sí, porque ha dejado la cámara en casa. Yo aquí, la youtuber, que se olvida de grabar, pero llevo la cámara. No se acuerda de sus fans porque se olvida siempre la cámara y se olvida de grabar. ¡Que no me la olvido! No me saque la barbilla, sube la cámara. La llevo encima. Es que es muy alto, Albert. Gracias. Pero a ver, estamos hablando de que yo hago 1,61 m y Albert hace 1,80 m. Entonces, claro, la diferencia... Casi, no es corroborado. Vamos ahí en plan... ¡Hello! My friend. Pues nada, eso, que estamos aquí de paseíto nocturno. Porque hoy es que no hemos hecho el huevo, no hemos salido de casa. O sea, es que... He hecho los deberes de japonés, he perreado mucho, hemos dormido una siesta, hemos visto Fullmetal Alchemist. No es necesario, no te facilites por eso. No, ya. Ya, es que es lo que le decía Albert, digo... Claro, llevo quizás que un mes y medio, dos meses non-stop. Y ha sido llegar aquí, ha sido como una desconexión total, absolutamente de todo. Y hoy está, en plan, vaguísima, no lo siguiente. Porque es que no paras nunca, tienes que tomarte un respiro. In the eye of Noto. En el London Eje, que le llama Albert. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al borde del río. Ahora vamos a ir para allá, a London Eje. Eje. No estamos borrachos, somos así. No os sorprendáis. Bueno, de mí ya no se sorprenden, pero a ti que no te conocen. Bueno, este porque es no conocí aquí el terror terrible de London. Ahora acostumbraos a verlo porque me lo llevo de vuelta a casa. Lleva casi 3 años viviendo aquí, pero hace ya... mucha gracia que digas que me llevas a casa, sí. Como si tuvieras tomado la decisión por mí, ¿sabes? He venido a buscarte, Albert. Estoy como un paquete, he venido a recoger. Y me lo llevo para casa otra vez. Que paquete muchas cosas hoy, ¿no? Pero... Y ahora acostumbraos porque va a salir en más vídeos y haremos alguna cosa juntos. Porque aquí donde lo veis, este señor es un crack con la cámara. Y con motos. Y haremos algo. Bueno, con lo de la moto ya yo no te aseguro vamos nada. Vamos a hacer un motoblog, vamos a hacer motoblog. Thumbs up for motoblog. De poder darle ahí un like ahí. Como llegamos a 10.000 likes, hacemos un motoblog en bikini los bueno. dos. Es mentira, es totalmente mentira, Que la policía me para y no puedo, rasca rodillas. ¿Te vas a poner bikini tú también? No. ¡Está grabando! ¿Entonces qué es un soltero para grabar o qué? Vale, espera. Está bloqueado por el celular. ¿Ah, sí? Bueno, dale. Coge. Con cámara lenta. ¿Qué hacemos? No. Pues nada, estamos pasando por... Acabo de pasar un charco. Estamos pasando por debajo del London Eye. Y aquello es, señoras y señores, el Big Ben. Que lo han abrigado porque tiene frío. Que tiene un andamio precioso con luces alrededor. ¿Te gustaba mi chist? La verdad, sí, suele ser.
chiste malo, pero original. Sí, un chiste malo original de Chris. Y nada, ahora vamos a cruzar por aquí. Y vamos a irnos a Opp, que nos gusta. Alfie, hello. Voy a ponernos ahora un stories que hemos hecho con Albert, que estamos haciéndonos una papada selfie con el London Eye. Y Albert ha hecho un movimiento pelo pantén divino de la muerte, os lo pondré por aquí porque sí, o sea, esta melena no va a durar para siempre. Buenísimo. Estamos en un bus, hemos cogido un bus. Vamos a bajar del bus. Y nos vamos al pan. No. ¿Qué? Ya, pero vamos al Waxi. Sí, vamos al Waxi. Pues nada, hemos caminado un buen rato. He cogido un poco de frío porque está mayor al ver ya. Hace frío, loco. Bueno, hace frío. Hace yo viento, estaba bien, ¿eh? Hace viento cojonero, yo ya me estaba. Y ahora estamos en Trafalgar Square y vamos al Waxi otra vez. ¿Siempre estamos? Otra vez. Bueno, después de un año, volvemos. Estamos en un bus, estos de dos pisos. Lo que pasa es que nos hemos quedado abajo. Sí, para dos paradas. Porque son dos paradas lo que hemos cogido.